fondo es, podemos hacer las cosas de otra manera. Y esa sería mi reflexión. Podemos hacer las cosas de otra manera. Esta es la inquietud como urbanista y como arquitecto que me entra siempre. Y claro, pues esto es la manga del Mar Menor. Y eso es Sanjenjo. Claro, en el 2008-2009, cuando Pedro Latorre hace este, pues son así. Claro, esto podría haber sido, esto es necesario, es imprescindible. Este es el modelo, esto es lo que nosotros sabemos hacer. Esto es lo que nosotros sabemos hacer. Claro, pero ¿cuál es la alternativa? La cúpula. Que no la sabemos hacer, por cierto. Un cómic, no la sabemos hacer. La alternativa es difícil. Es difícil. Y es donde empezamos a pensar. Y ciudades que son creativas, por ejemplo, yo que últimamente he estado buscando materiales y me he metido mucho, he encontrado, pues, bueno, Vancouver, ¿eh? Estas cuestiones de reflexión sobre la ciudad sostenible, sobre, pues al final lo que intenta una ciudad, que en el fondo todo está movido por el capítulo 7, tener una huella ecológica un poco menor, porque no hay que dudar de que el motor del cambio en el urbanismo no ha sido la mejora de la justicia social, que se podríamos decir hay un eco antiguo, y todavía hay mucho que hacer, y hay muchas dudas, mucha inquietud. El motor del cambio ha sido la cuestión ambiental. Si no hubiéramos tenido cuestión ambiental, a lo mejor estábamos todavía pensando de otra manera. Cuestión ambiental en cuanto a crisis. Claro, y entonces empieza a pensarse en una ciudad que tiene que ser más verde, ¿no? Pero os decía al principio, la ciudad es mineral. La ciudad es lo que no es verde. La ciudad, es decir, ciudad sostenible es un oxímoron. ¿Qué es un oxímoron? Pues, ¿es posible una buena muerte? Pues eso es un oxímoron. Un concepto que tiene dentro de sí dos extremos que son contradictorios, ¿no? Claro, el que Alicia, más bien Lewis Carroll, tiene razón, cuando plantea este problema en su pequeño libro para niños, es cuando vemos cómo la clase política asume sistemáticamente el concepto de sostenibilidad sin ruborizarse. Sean de este lado, de este otro, de arriba, de abajo, de cómo se asume todo tiene que ser sostenible. Claro, esto es algo inquietante. Al final, fijaros, el último programa, y es en el que luego voy a recuperar, de una ciudad como Vancouver, es una ciudad que tiene 3 veces la renta per cápita que tiene Valladolid, ¿no? Pero una ciudad como Vancouver, en un país que tiene una huella ecológica, curiosamente, pues no muy grande porque es un país inmenso, ¿eh? Pero la ciudad tiene una huella ecológica extraordinaria, es la alimentación. Un programa local food. Intentar pensar de otra manera esa cadena alimentaria que es importantísima en el suministro y en el efecto del modelo de ciudad. Si queréis ver si esto es un problema o no, hay un muy buen documental sobre los plátanos en Inglaterra. Todos entran por Plymouth. Y que un plátano, ¿cómo llega un plátano a la mesa de un inglés? Sorprendente. Sorprendente. Está el documental por ahí y se ve lo que le hacen al plátano. Primero le echan CO2, luego, perdón, O2, luego le echan, unas cosas porque primero no tiene que madurar, luego tiene que estar frío, luego tiene que madurar porque no puede venderse verde. Y claro, el pobre plátano, y claro, el plátano ese ¿cuánto cuesta? 150 euros. ¿No? Debería costar 150 euros cada plátano, porque lo que se ha gastado en energía, en coste, para que un señor en Inglaterra pueda comer un plátano. Bien, pues estas cuestiones son importantes. Claro, podríamos decir que vivimos entre estos dos extremos, ¿no? La visión un poco country, digo yo, pop country, no de la ciudad. No, hombre, vamos a hacer una ciudad amable, una ciudad sana, una ciudad agradable, una ciudad un poco con alpargatas, como si fuera la ciudad del campus, ¿no? Vamos a convertir todo Washington en un campus, ¿no? Con lo majos que son los campus en Norteamérica, ¿no? Y, en cambio, pues está esta Michael Patti, que es este, que sigue en la estela, de Castells, pero haciendo mapas, ¿no? O sea, Castells tiene un problema, que es ciego. Castells no sabe cómo es la ciudad de verdad.
De hecho, en sus libros prácticamente no hay una puñetera imagen. Está todo el día hablando de la ciudad, pero no sabemos de qué ciudad habla. Entonces, esa ciudad informacional, ¿no? Pues Patty lo que se empeña es en lo contrario, de dibujar cómo es la ciudad informacional, ¿no? En su taller, en casa y en Londres, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí es verdad es que entre ciencia y lo que dicen los anglosajones, livelihood, es decir, capacidad para tener una vida digna, entre esas dos cosas estaría lo que buscamos, ¿no? Y aquí viene el concepto. Entonces se ha definido, curiosamente, el primer documento que lo define con fuerza es un documento hecho por la Agencia Ambiental Europea en 2009, ¿no? Que dice claramente, identifica, es un documento de la Agencia Europea, ¿eh? Identifica, pues que entendamos que en el fondo, cuando hablamos de sostenibilidad, y lo dicen desde un enfoque ambientalista, estamos intentando hablar de calidad de vida. Lo que pasa es que es una calidad de vida universal, es decir, no solo para unos pocos, y durable en el sentido francés, de dual, es decir, no solo para nosotros, sino para los que vengan después. Y esto es la calidad de vida que tenemos que intentar. Y medir los proyectos en términos de calidad de vida. Claro, una persona de una agencia ambiental se atreve a decir cosas como esta. Nuestra sociedad lo mide todo en dinero. Cuanto más cuesta un proyecto, más insostenible en principio es. Y claro, entonces ves la cúpula y dices, jope, depende de lo que cueste. Si cuesta mucho, claro, el tema del dinero, si nosotros hacemos, como ha pasado, fijaros en Frankfurt, ¿no? En las manifestaciones, vamos a hacer un superedificio sostenible y resulta que el edificio cuesta 3 veces más de lo que tenía que costar para ser sostenible. A lo mejor tendríamos que haber empezado a pensarlo de otra manera, ¿no? Yo creo que esto es un poco lo que nosotros tenemos que empezar a pensar. Y voy a acudir a 2 libros de Peter Newman, porque Peter Newman, que es un profesor, un urbanista australiano, es el primero que aplica la sostenibilidad a la forma urbana. En un trabajo de hace muchos años, Newman y Kenworthy, cuando vinculan modelo urbano y consumo de petróleo, la extensión de la ciudad. Y Newman ha ido evolucionando, y ha intentado dedicarse, Kenworthy ha sido más cuantitativo, ha intentado evolucionar, ¿no? Claro, podemos pensar en las ciudades como en ecosistemas. Los sistemas donde estamos nosotros. Claro, esto exige cambiar cosas. Cambiar cosas que son algunas, pero fijaros, biodiversidad, economía y sociedad, sentido del lugar, intentar modelar las ciudades como... Son conceptos que desde el punto de vista de la planificación, del diseño, en sentido amplio, del proyecto, son conceptos todavía difíciles. Son conceptos todavía que uno puede tener pequeñas convicciones, ¿no? Pues uno trabaja en un centro histórico y descubre que el centro histórico tiene una extraordinaria cualidad como ecosistema. Y haciendo muy pocas cosas, aunque claro, los de la Agencia Ambiental dicen uno de los grandes retos es trasladar la eficiencia energética a las ciudades históricas. Porque las ciudades históricas son las más ineficientes energéticamente. ¿Por qué? Pues porque no están orientados los edificios, es muy difícil meter paneles solares, las calefacciones son como son. Ahora bien, desde otros puntos de vista, los centros históricos, claro, cuando ves una ley en España, que es la de las 3 R's, que salen, casi solo habla de eficiencia energética, pues claro, está muy bien hacer un edificio con eficiencia energética y llevas afuera, ¿no? Pero ¿cómo? No solo es un problema de eficiencia energética. Y nuestra ley parece que solo habla de eficiencia. Y Europa parece que la única ley es la eficiencia energética. El problema es si podemos pensar una ciudad como un ecosistema. Y ahí hay otros aspectos que contribuyen a que ese aspecto de ecosistema, de eficiencia energética, se modere o no. Y el centro histórico tiene otros valores, ¿no? Por ejemplo, tiene sentido del lugar. Cuando uno se empeña en un barrio en crear algo con identidad, claro, y el tema, esto es importante porque estamos aprendiendo cosas. Llevamos aprendiendo, yo sabéis que soy muy aficionado, de hecho tuve la oportunidad de trabajar en la traducción de este libro, ¿no? O sea, desde hace mucho tiempo llevamos pensando que las ciudades deben trabajar como ecosistemas. Este es un libro del 69. ¿Por qué hemos hecho tan poco? Porque no queremos pensar las ciudades como ecosistemas. Las ciudades son lugares
donde buscamos prosperidad, una buena vida, diría Aristóteles. Y muchas veces eso significa más, crecer, crecer, crecer en muchos sentidos, ¿no? Claro, esto significa, como decía Mahar, ¿cuáles son los constraints que dice? ¿Cuáles son las limitaciones de ese crecimiento, de ese modelo? Esto significa que tenemos materiales desde para pensar la ecología aplicada a la planificación espacial, ha avanzado, tenemos una cultura que nos puede enseñar a dibujar la ciudad, pensar la ciudad, interpretar la ciudad de una manera más inteligente, no desde el punto de vista de la tecnología, sino desde el punto de vista de la ecología, pero no es fácil. No es fácil porque, ¿qué pasa en la ciudad cuando llueve? En Valladolid, cuando llueve mucho, hay inundaciones pequeñas. Por ejemplo, en mi sótano se inunda. Tienes que estar pensando, ¿por qué? Pues, ¿no? Pues porque entra agua desde la cañería. Desde la cañería de la ciudad entra agua en el barranco. Bueno, pues hasta hace poco en España, hasta hace bien poco, yo trabajando en las Dotban, en un pueblo de Valladolid, dijimos, hombre, esta urbanización está en un área inundable. Y el concejal de urbanismo de ese pueblo dijo, hombre, eso es indiferente. Cuando alguien te dice que está en un área inundable es indiferente, pues tú dices, perdone, yo es que me he equivocado. Yo no sé dónde estoy, ¿no? Me voy, no te puedo decir aquí, ¿no? Entonces, claro, esto ahora lo vamos incorporando, pero por ejemplo, en economía se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho. Y hay gente que sabe también cosas que nunca a veces se hace, por ejemplo, Porter, Florida, en otro punto de vista. Pero, por ejemplo, la primera regla que decía Michael Porter en ese libro, que es cómo generar, cuando inventa el concepto de clúster, que se utiliza tanto en economía, cómo generar, bueno, eso lo hace antes, no en este libro. Dice, la primera regla es nunca dar al que más tiene, lo hablábamos el otro día. ¿Y qué hacemos aquí? Siempre dar al que más tiene. ¿Qué significa nunca dar a quien más tiene? ¿Renault tiene problemas? Que lo solucione Renault, que tiene tamaño para solucionarlo. Ah, es que podemos perder 3.000 empleos. Mientras estemos pensando así, no crearemos otros 3.000. Es una lógica mientras... No, ¿dónde se nos va el dinero? No te voy a decir ya otras cuestiones. Y esta idea de que los planes no se pueden hacer sin la comunidad. No que los planes los haga la comunidad con el plan. En Londres, bueno, en Inglaterra se ha hecho una ley, que es una ley nueva, que se llama Neighborhood Planning, que es un barrio. Un barrio es un grupo de personas que se identifican a sí mismas como barrio frente a un problema de planificación. Y el gobierno exige que si hay un grupo de ciudadanos que ante un proceso de planificación se identifican como barrio y tienen legitimidad, hay unas pequeñas reglas, el planificador tiene que negociar con ellos el plan. Claro, esto es una cuestión muy británica, ¿no? No, estos isleños son raros, ¿no? Le dicen en el país de las marinas, Humpty Dumpty era el típico inglés, ¿no? Bueno, pero, por ejemplo, también se está verificando que hay una nueva economía en el interior de la ciudad y en algunas ciudades, esos tejidos que habíamos dicho que eran los verdaderos Silicon Valley de muchas ciudades son sus centros históricos. Sus espacios construidos son los espacios más dinámicos. La ciudad interior tiene, en algunos casos, un extraordinario dinamismo. Bueno, aprendamos. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, vamos a regenerar, pero no podemos regenerar solo edificios. ¿Cómo creamos o confiamos en que la sociedad tiene capacidad para generar una economía eficiente? A lo mejor los parques empresariales del futuro van a ser los barrios de la posguerra. Pensemos en eso. ¿Por qué los parques empresariales tienen que ser unas cosas que están allí en Apatamonasterio, con perdón, y vamos con ferrocarril, ¿no? Claro, esta es una idea. Si confiamos en la ciudad, confiamos en la ciudad. Y al final, claro, la ciudad es otro libro de Newman, con Buckley, que es un poco, fijaros, que cuando dice qué es la ciudad, lo que estoy diciendo es necesitamos estrategias para hacer que la ciudad sea más resiliente. No dicen que el futuro de la ciudad es la ciudad resiliente, como si antes era la Edge City y pasado mañana. Hay una cualidad de la ciudad que es esa capacidad que tiene. Primero, preparar una visión, hacer un plan.
Lo primero que hay que hacer si queremos que las cosas mejoren es tener un plan. Si no tenemos un plan, las cosas no van a mejorar solas. Hay una defensa detrás de este concepto de la planificación. Que a lo mejor no es la planificación que estamos haciendo ahora, de planes que generan deberes y derechos, sino a lo mejor es una planificación que va estableciendo reglas, ayer se hablaba de esto, ¿no? De otra manera. En segundo lugar, aprender, otra cosa, es el learning by doing, decir, planning by doing, ¿no? Aprender a lo largo del trabajo, aprender qué estamos haciendo, dónde estamos, con quién estamos trabajando, qué circunstancias, lo que hace un planificador, acercarse al lugar. En tercer lugar, establecer unos objetivos, y decir, los objetivos, ¿dónde? Estamos siempre diciéndole a la administración pública, a los privados, qué es lo que tiene que hacer. Vamos a ver, ¿qué hace usted con sus escuelas, con sus edificios públicos, con todas sus instalaciones? Me está hablando a mí de eficiencia energética y usted tiene un montón de edificios que son absolutamente ineficientes. Los primeros objetivos son edificios públicos, los aparcamientos, las estructuras públicas. Tienen que ser lo que nosotros controlamos, lo que controla la administración pública. Luego, construir todo, dicen todo, por tránsito oriente, pensando en la movilidad, pedestrian, pensando en el peatón, proximidad y good, que es green oriented development, es decir, también pensando en el medio ambiente. ¿No? No poner tejados verdes, que puede ser una tontería, sino pensar dónde estamos, en el clima, cuando llueve, qué pasa en una ciudad, si el suelo es permeable, ¿no? Es esta cara. Luego, cómo ir poco a poco conseguir estas cuestiones. No voy a decirlo todo. Porque claro, al final es la ciudad la que cambia. Y nosotros no podemos, yo esta imagen para mí es importante, de Valladolid un poco escorado hacia el sur, cómo era Valladolid justo antes de la guerra civil, como era una ciudad pequeñita, veis un poco el ferrocarril en el borde, fijaros en el ferrocarril, en el borde de la ciudad todavía, los pueblitos, arroyo, el arroyo, arroyo, insisto, arroyo, Simancas, Y esto es hace unos años. Hace unos años, todavía ahora es más, ¿no? Claro, esto es lo que ha ocurrido en este tiempo. Y se ha ocurrido en este tiempo, y el arroyo, por ejemplo, ya es mucho más, porque aquí está el IKEA, todavía no está construido el IKEA. El IKEA, con 150.000 metros cuadrados alrededor, 2.500 plazas de aparcamiento y un montón de faros iluminando lo que es esa especie de paraíso del consumo. Mientras tanto, en el centro histórico cerrando tiendas. Claro, esto es algo importante porque IKEA no podría ir a otros sitios. IKEA está bien, pero IKEA tiene que ir a un parque ahí a las afueras. Claro, si no, 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 a todo el mundo, y que venga a la tienda de Apple, si está muy bien, y que la FNAC, si todo está muy bien, son buenos, pero todo eso tiene que estar ahí. No podemos orientar dónde tiene que estar. Teniendo en cuenta, claro, esto es un poco lo difícil. Lo difícil es pensar que la ciudad, la única regla que ha tenido de construcción, la única regla que ha tenido son las carreteras. Es la verdad, lo que está pegado a las carreteras ha ido creciendo. Ha ido creciendo, sin prácticamente infraestructuras, o construyendo una infraestructura lentamente, como esa infraestructura pensada hace 30 y tantos años, ¿cuántos años, Miguel? No sé cuánto, casi 40, ¿no? 30 y tantos años está pensada en las rondas, y el año pasado se cerró, se inauguró el final de las rondas. ¿No? El ritmo, claro, Madrid tiene otro ritmo, lo veíamos ayer, ¿no? Pero claro, Valladolid no es Madrid, ¿no? Y a lo mejor podríamos decir gracias a Dios, porque en Madrid, en un momento, en la última diapositiva, te empezaban a sobrar carreteras, ¿no? Dices, ¿para qué quieren esas carreteras, ¿no? Bien, pues nosotros, y esto es lo que un poco dice Indovina, que está muy bien este concepto, ¿no? La idea de que el territorio se metropoliza. No es, se está transformando en urbano todo, por lo tanto, todo tiene que estar pensado en términos de planificación. No existe lo rural y lo urbano. Lo rural y lo urbano pertenecen a un mismo proyecto. Volveremos un poco sobre esto. Porque, claro, la ciudad que cambia tiene detrás un crecimiento, no me voy a detener mucho en ello, tiene un crecimiento que son, pues, un montón de gente viviendo. 120.000 personas, que es la tercera ciudad de Castilla y León, o la cuarta ciudad de Castilla y León, viviendo en los alrededores de Valladolid. Cuando alrededor de Valladolid ahora hay prácticamente una ciudad que tiene casi el tamaño de Salamanca, hace 20 años lo que vivía alrededor de Valladolid tenía el tamaño de Beín al Campo. Esto es un poco la realidad, de 20.000 habitantes a 100,
20.000 muy sobrados. Bien, pues esta realidad es la que tenemos que administrar ahora. La que tenemos que administrar. Y es simplemente, fijaros, lo de abajo es un cuadro del saldo migratorio. La gente que va desde los municipios del Alfoz, o sea, en verde son la gente que se mueve de Valladolid a los pueblos de fuera. Y en azul está la gente que se mueve de los municipios del Alfoz a Valladolid. Como cuando dicen, es que Valladolid no crece. No, aquí no es un problema que Valladolid es verdad que el municipio, como municipio, está perdiendo algo de población. Pero el trasiego demográfico que hay no se mide en el saldo anual, porque hay mucha más movilidad. Y esa movilidad significa que hay gente que está llegando a la ciudad, gente que está llegando al Alfoz, gente que está yendo de la ciudad al Alfoz y gente que está yendo del Alfoz a la ciudad. Y curiosamente se va produciendo una curiosa convergencia, hay una distorsión en 2012, de manera que si antes 1.700 personas se iban y solo volvían 500, ahora 1.500 vuelven y 2.800 se van. Es decir, cada vez más gente del Alfoz vuelve a la ciudad. Podríamos decir, hay una especie de convergencia. ¿Eso qué significa? Pues que los estilos de vida cambian. Y que la ciudad tiene un valor, incluso la gente lo reconoce. Un valor, por ejemplo, cuando nosotros hacemos... Ayer me acordaba un poco de lo de la salvaguardia, porque el plan de Chertese, porque nosotros hacemos un plan que tiene muchas cosas, que interpreta este territorio hace tiempo, y es un territorio hermoso, y lo único que conseguimos realmente es todo esto que pensamos no sirve para nada. Y lo único que conseguimos es que esto, que sería como el piano de Certese, o sea, que algunos suelos agrarios y que algunos suelos naturales queden libres de tensiones de urbanización. Esto es lo único que conseguimos, es decir, profilaxis, pura profilaxis. Eso significa en un territorio que es difícil, claro, pero por lo menos hemos conseguido algo. Y cuando un señor planifica en un municipio de fuera de Valladolid, desde el Alfoz, ¿no?, justo pegado en Valladolid, pues esto es el municipio, estos son los usos del suelo, hace un plan y respeta esa lógica. Y de repente, con una curiosa inercia, determinadas ideas se le quedan. Aunque no estén aprobadas, aunque sean no vinculantes, de repente el urbanismo, como hay una lógica de protección de algunos valores, se hace un poco más prudente, simplemente un poco más prudente. No siempre, porque esto es un pueblo, tenemos también arroyo, donde el urbanismo es imprudente. Pero Arroyo siempre fabricó los tiempos para no tener que cumplirlas todo, o para cumplirlas muy bien. Bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ayudar a tomar decisiones. Y en mi opinión, para ayudar a tomar decisiones, tenemos que intentar redescubrir la estructura urbana. Redescubrir la estructura urbana como una serie de interacciones que tienen que ver con ese green, o sea, con ese tot, pot, got, ¿no? O sea, esas interacciones son básicamente lo que tiene que ver con los flujos, con el entorno construido y con la naturaleza y el paisaje. Y esas son las tres fuentes de valores, ¿no? Cómo se mueve la sustancia de la ciudad es movilidad, el entorno construido, y esto nos lleva a interpretar los espacios. Esto puede sonar, porque yo llevo mucho tiempo trabajando con esto, pero hay un pequeño añadido luego, Esto que ocurre, ¿cómo son los espacios intermedios? Eso es lo que preocupa. Son los espacios de la ciudad compacta que son menos compactos. Son los espacios de la ciudad construida que tienen menos, podríamos decir, probabilidad, menos estabilidad. Tienen menos calidad. Y detectando esos espacios, ¿por qué? Porque el sistema inmobiliario detecta otras cosas. El sistema inmobiliario detecta oportunidades. Aquí, esta es la urbanización un poco lujosa de Valladolid. Y es una gran propiedad transformada en una urbanización. Esa lógica, que yo no estoy ni a favor ni en contra, depende si se produce de la manera que se produce en determinados casos, es un pequeño cáncer. Es un pequeño tumor que luego tenemos que solucionar de diversas maneras. Como no le podemos dar radioterapia, lo que hacemos es enquistarlo. Y es lo que vamos, enquistando zonas de la ciudad, que muchas veces es prestándole servicios y procurando que no crezca, que no sea el problema más grande. Claro, estas cuestiones yo tampoco quiero... Si nosotros pensamos en que la ciudad tiene un soporte de accesibilidad, un soporte de espacios libres, un soporte de barrios y centros, de espacios
complejos y espacios más sencillos, podemos pensar la movilidad de otra manera. Podemos pensar los centros y los barrios y sus equipamientos de otra manera. Y podemos pensar la naturaleza y los espacios abiertos de otra manera, más compleja, incorporando otros valores, las interacciones, incorporando incluso ideas. Esto, que es fácil, es algo que nosotros tenemos que modificar en la manera de pensar. Esto es una presentación para un congreso el año pasado y está como está, o sea, no tengo la diapositiva en castellano, ¿no? Pero lo que es eso. La estructura urbana no es movilidad más centros, más obras y luego el mosaico, el puzzle. No es el mosaico. Nosotros somos proyectistas, no somos geógrafos. Estamos proyectando el futuro. Nosotros tenemos que buscar el punto donde los tres, donde se produce la intersección. Tenemos que buscar ese punto, no pensar, ah, ahora me haces un plano de movilidad, tú que eres experto en movilidad, eso me ha pasado con el plan general, hay un experto en movilidad, hay un experto en medio ambiente y hay un experto en no se sabe qué. ¿Y ahora quién habla con los tres expertos? ¿Y ahora cómo combinamos los tres expertos? Porque es habitual, ¿no? Pues muchas discusiones, luego llega el encargado supremo, ese gran Humpty Dumpty que está en el ayuntamiento y dice, no, no vale nada, ¿no? Bueno, pues yo lo que yo pienso es que la realidad es esto, no es esa recombinación de elementos, esa búsqueda de oportunidades de proyecto, esa búsqueda de los lugares estratégicos en una ciudad no es tan fácil. Pero sin visión global no lo conseguimos. No lo conseguimos. Esto es una idea que no me voy a extender sobre ella. Claro, uno hace. Aquí en el taller teníamos tiempo libre y nos pusimos a pensar en Simancas y dijimos, oye, y si hacemos como hacen los americanos, una zona del río en Simancas sin tocar el bosque de ribera, con una especie de dock de estos de madera, sin tocar prácticamente nada, y llevamos a Simancas, que es algunos atractores y tal, se lo mandas al ayuntamiento y ni te responde. Y era amigo, ¿no? Este estará loco, es un profesor loco. Bueno, si una ciudad no tiene proyecto, ¿qué pasa? Pues no digo que tenga que ser esto, ¿no? Pero si no pensamos lugares... Claro, sí que tiene proyecto. Proyecto. O sea, el gran proyecto de Valladolid es el tren de alta velocidad. El gran proyecto de Valladolid es enterrarlo. Como nos gusta mucho el tren, lo enterramos. Claro, si yo entierro el tren, pero entierro el tren no porque necesite enterrar el tren. Imaginaros que el tren no hubiera línea en Valladolid. Y que tiene que atravesar y tenemos que hacer una estación en el centro, claro, entonces lo soterro porque tiene que ir, pero ya tenemos el corredor. Estuve el otro día en Zúrich, no, con un urbanista de Zúrich y le pregunté, es el que ha transformado el Zúrich central, y le dije, con los revenues, ustedes, ¿cuánto han conseguido en alguna operación con lo inmobiliario? ¿Cuánto han conseguido sufragar de la operación ferroviaria? Y me dijo, en el mejor de los casos, el 50%. Y están en Zúrich, donde una casa se vende a 1 millón de euros, una casa de 90 metros cuadrados. Y allí tienen la trinchera, ¿eh? En la estación central han hecho una nueva estación y la trinchera con 80... Nadie. Han soterrado una pequeña línea porque era unir dos estaciones por debajo de la ciudad. Pero era una necesidad ferroviaria. Pero simplemente para que no vaya por arriba, cuando ya tengo el corredor, que vaya por abajo, porque me molesta... No dices que es tan importante el tren porque te molesta. Claro, esto es un poco, los grandes proyectos son la solución. Y perdonad, no es un problema de lo que cuesta. No es un problema de coste, sino de cómo se piensa en la sociedad el coste. Obama, cuando llega a los Estados Unidos, empieza a administrar, cuando ya lleva un tiempo, para un programa. Claro, el programa es este avioncito, de que hay 170, 180 unidades. Este avioncito es un poco caro. Es un avión de superioridad aérea, pero este avioncito ha costado 65.000 millones de dólares. Más, o sea, unos 10.000 millones más que todo el tren de alta velocidad español en toda su historia. Y esto es dinero público. La Lockheed Martin a 1.000 empresas. Esto se llama supremacía. Ellos tienen un proyecto detrás de esto. Tenemos el avión más rápido, el avión más potente, el avión más que dispara primero. Pero esto es dinero público y no se lo pueden permitir. Bueno, eso ya tiene 170 y nadie tiene... ¿En qué quieres invertir el dinero público? Tengan ustedes en cuenta que Estados Unidos es el país que tiene más déficit del mundo. No es Grecia, precisamente es Estados Unidos.
¿Y por qué? Porque hacen esas cosas. Entonces yo lo que digo es que pensemos ya, voy a acabar, porque ¿cuánto tengo? ¿5 minutos, Alfonso? ¿Más? Bien, vale. Pues me gustaría acabar con algo que estoy... Hay algún alumno mío aquí que llevo trabajando algo con vosotros y los veo y digo, voy a poner imágenes de algunos que he visto que están por aquí. ¿Y por qué? Bueno, ahora estamos pensando otro tema, que no hay imágenes todavía porque las habrá, ¿no? Pero fijaros la entrada de Valladolid, la industria y el canal de Castilla, ¿no? No es posible que la ciudad en sus límites se piense de otra manera. No podemos establecer una relación distinta de la ciudad con el campo. No podemos volver al país de Alicia en las Maravillas, un poquito menos estúpido en este sentido, como Ebenezer Howard, hombre prudente, dice ayer, today, tomorrow. En el fondo nosotros estamos con esta idea. Todavía no hemos avanzado mucho, es decir, ayer, hoy, tomorrow. Siempre es el urbanismo que está pensando en tomorrow. Y entonces, esta idea de este modelo territorio, ciudad, campo. Y no podíamos aprender algo de eso. Y fijaros, si uno coge Valladolid y coge un radio de 3 kilómetros, coge un radio de 6 kilómetros y coge un radio de 12 kilómetros, en el radio de 12 kilómetros, entre 6 y 12 kilómetros, prácticamente tenemos campo. En el radio de los 3 kilómetros, curiosamente cogí 3 kilómetros después de ir con un muy buen amigo, Andrés Oribe, a Vitoria, que me explicó Vitoria. Y Vitoria, que es la green capital europea, y el radio de la ciudad del sistema de parques, lo que está dentro, son 3 kilómetros. Y el diseño que hay para Valladolid coincide un poco con 3 kilómetros, lo que sería, podemos tener un sistema de parques con 3, que es una distancia muy prudente para una ciudad compacta media. El problema es que lo naranja, lo que está entre los 3 y los 6 kilómetros, es el espacio difícil. Es el espacio que no es ni campo, ni es ni ciudad, es la ciudad-campo. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Cómo proyectamos ahí? Claro, esto en algunos sitios pues, piensan cosas, no sé, en otros sitios tienen que sobrevivir, y la propia supervivencia, curiosamente el problema de Detroit es el anillo interior. Lo que llamaban las bypass áreas, es decir, Detroit tiene una periferia rica, un centro que más o menos se mantiene y un anillo horrible lleno de problemas. Y en ese anillo lleno de problemas se empieza a pensar en otro modelo. Y uno de los modelos es, en Valladolid hay una extraordinaria tradición agraria en el pasado. Es, puede convivir la ciudad y el campo en un sentido diferente. Hay arquitectos que están pensando en las nuevas tipologías, cómo administrar la densidad, manteniendo, y decir, bueno, a lo mejor la baja densidad puede convivir con la alta densidad y podemos crear sistemas intermedios. Es decir, se puede ser creativo, se puede pensar, y nosotros, y yo es el trabajo que estoy haciendo con los alumnos desde el año pasado, y esto es un poco este año, el que viene y el que viene, pienso 4 años, pensar, ¿no podrían ser los cursos de agua que hay en Valladolid? Valladolid es una ciudad de agua. Un argumento para crear calidad en el futuro. Unos cursos de agua, y quizá el Pisuerga está más o menos bien controlado, pero no solo el Pisuerga, que tiene también se puede hacer mucho, es el canal de Castilla, el canal del Duero, el Esgueva, lo que es la ribera del Duero, en el sur. Tenemos en este espacio, fijaros que aquí tenemos 5 ríos. 5 ríos, que son justo en el sur de Valladolid, desembocan en el Alaja y el Cebo. Luego tenemos la desembocadura en Simancas del Pisuerga en el Duero. Luego tenemos el Esgueva, Valladolid es la ciudad del Esgueva. Y tenemos luego 2 ríos artificiales, que son el Canal de Castilla y el Canal del Duero. No podemos pues, pensar esta ciudad de otra manera. Pensar esta ciudad que ha tenido una curiosa transformación en torno a los ríos. Y el agua ha sido algo que se ha hecho como con el ferrocarril. El agua se ha ido escondiendo. Se ha ido escondiendo, se ha ido escapando. De hecho, muy poca gente a veces conoce estos espacios. Se les lleva, se canaliza, se entierra. Pero fijaros que muchos de los espacios, fijaros la imagen del barrio que es la rondilla, muchos de los espacios más valiosos de la ciudad están construidos, esto es el piso, ¿verdad? Justo al lado de los barrios más difíciles de la ciudad. Porque está el río. Entonces, el río es una gran oportunidad. El río ha creado mucho valor en la ciudad y hay otros muchos elementos que pueden crear valor.
Pueden ser estos canales, elementos de, que dirijan un poco el cambio. Pueden serlo, esto es un trabajo, aquí está una de sus autoras, ¿no? En el que se piensan pequeños barrios, pequeños espacios, Buenos Aires, donde todo lo que hay es escoria de ciudad. Unidades de ejecución estúpidas, a medio hacer. Y el canal olvidado. Y le preguntas a un técnico que lleva mucho tiempo, que es buen amigo y que es muy, una de las personas responsables en tener vidas y obras de la ciudad. No, no, si el tema del canal del Duero está bien. Sí, porque él tiene pintado un plan de verde, un plano donde todo está verde. Como está en el plano todo verde, pues está bien. Pero tú vas allí y no está verde. Hay invasiones, hay huertas, hay una ciudad que da la espalda al canal, hay interferencias. Claro, no se puede esto pensar de otra manera. Pues claro que se puede pensar de otra manera, esto es otro trabajo. Yo puedo coger esa ciudad y un elemento que es el canal del Duero, que parece olvidado, se puede convertir en un argumento de creación de valor. Y alrededor puede aparecer una ciudad diferente, menos densa, menos especulativa. Yo no digo que no haya nueva ciudad. Una ciudad, también están aquí los autores de este proyecto, que puede en un momento determinado ser ciudad-campo. Y esto sería un poco la idea. La idea no es una idea tan difícil. La idea es que fijaros cómo era la zona de yo a mis alumnos últimamente, trabajando con ellos, porque no lo había pensado antes, ¿no? He descubierto en el barrio de la Victoria, que está entre lo que es el Pisuerga, el desagüe del canal y el canal, y luego el meandro del Pisuerga, he descubierto ahí que hay un microcosmos. En el barrio de la Victoria tenemos todo el urbanismo que ha producido la ciudad, desde la vivienda molinera, de autoconstrucción, el barrio social, el plan parcial de tipo 1, el plan parcial de tipo 2, el convento que desaparece, todo eso, toda la historia de la ciudad la tenemos resumida en un barrio que es periférico, que está al otro lado del río, y se puede aprender muchísimo de eso. Claro, pero si nosotros, ¿qué tenemos que hacer con ese amarillo, veis? Este espacio que queda aquí. Hacer lo que está previsto, que es macizar. Hacer un trozo de Parque Sol, como digo yo, un trozo de Huerta del Rey. Tenemos que seguir haciendo, ojalá fuera Huerta del Rey, en cualquier caso. Pues fijaros un poco cómo era el canal y cómo este triángulo se veía hace años, ¿no? Entonces, ¿el canal es un valor en la ciudad o no es un valor? Hay un proyecto aquí de un concurso, pero eso no. No podemos nosotros utilizar estos elementos para hacer otro tipo de ciudad. Hay un barrio que está al lado del canal de Castilla. Esto no quiero tampoco ser muy duro, pero esto es la estupidez del urbanismo español. Estas viviendas, que son bastante densas, luego os enseñaré cuáles son, ha generado todos estos equipamientos, más este parque. Pero ¿qué ocurre? Que el 50% del suelo para equipamientos está vacío y sin destino de uso posible, tanto los públicos como los privados. No, la idea, que lo decía muy bien Gus ayer, no pasa nada. Vamos a hacer 200, no sé, un montón de viviendas, no, hacemos el doble y así conseguimos el doble de espacios públicos. ¿Y para qué quieres el doble de espacios públicos? ¿Para qué quieres el doble de escuelas? Para que sean solares. Que luego además, por restricciones de la ley y de interpretación de la ley, no podemos emplear para casi nada. Pues claro, esto es un poco el tema. Intentar pensar que la ciudad del Esgueva, que la ciudad del agua, es una ciudad que puede regenerarse a sí misma desde dentro, no desde fuera. Y es una sola idea, en relación con todo esto. Ahora bien, si no tenemos el cuadro general que ofrece el planeamiento, si no tenemos una idea clara de que esto es una estrategia no puntual, sino dirigida a toda la ciudad, con variables, pues no conseguiremos hacer nada. Las ciudades o tienen un proyecto o siguen viviendo. El proyecto tiene que ser colectivo, no de un individuo, no de Humpty Dumpty. Yo decido
lo que es cada cosa en cada momento, ¿no? Se llama democracia. Lo que no es campidante se llama democracia. Pero claro, esto es complicado, crear una verdadera democracia y tomar decisiones. Por ejemplo, se puede hacer un debate que no ponga en riesgo el sistema financiero de la ciudad, pero sobre el tema del ferrocarril y su futuro, pagando lo que hay que pagar, cubriendo las deudas que hay que cubrir, sin ser, hemos desplazado los talleres al exterior y se ha costado dinero. Eso es un logro, ¿me explico? Eso es un logro de la ciudad. Pero ¿podemos seguir pensando en este sentido de una manera racional? No, Humpty Dumpty dice que esto es incuestionable. Humpty Dumpty, ya me perdonaréis que sea un poco, estamos en la academia y podemos decir las cosas así. Si hay alguien que es el que decide lo que es cada cosa en un momento determinado, Max Weber decía que eso es la ciudad oriental, porque la ciudad oriental es mercado como la occidental, pero lo que no tiene es algo que tiene el ayuntamiento. La ciudad occidental es ayuntamiento y mercado. El ayuntamiento no es que hay un señor que manda, el ayuntamiento es que los ciudadanos deciden más o menos sobre su futuro y van adaptándose a las necesidades. Y eso sería un poco, esto un poco quizá demagógico, pero la idea es, tenemos dentro de una ciudad como Valladolid argumentos de proyecto más que de sobra para crear calidad en el urbanismo. Esto sería el mensaje, ¿no? La resiliencia sería en no inventar cosas ajenas a lo que es la propia identidad de la ciudad. Gracias.